¿Qué onda, gamers? ¿Cómo están? Yo soy Rockstar y nuevamente compartiéndoles un gameplay más en mi canal. Sean todos bienvenidos, espero que se la estén pasando súper chido el día de hoy. Pues bien, hoy viernes tenemos un juego nuevo que compartir en el canal. Uno que ya me lo habían pedido, al igual que yo tenía tanta curiosidad por jugar. El Dead by the Light, o como no sé cómo le digan, el Dead Beat, como todos lo abrevian. Este juego... no sé, me llamó mucho la atención, ya que yo soy de los que me gustan mucho esto del terror, un poquito. O sea, bueno, ¿cómo lo explico? Los juegos, obviamente, no es lo mismo que una película. Me gustan mucho los juegos de esos de terror y todo ese pedo de suspenso, todo ese desmadre, ¿no? Vamos a... aquí comienza a pulsar A, dice Dead by the Light, la muerte no es una salida. Vamos a continuar. A ver qué tal, es la primera vez que voy a experimentar este juego, así que pues no creen que voy a estar jugando muy pro jugando este juego. La verdad, son mis primeras experiencias, no sé de qué se trate, apenas voy a empezar a experimentar este juego. Es la primera vez que toco este juego, también he visto videos, trailers y todo ese pedo nada más, pero nunca lo he jugado. Esta es la primera vez, así que bueno, espero que les guste y algo variado y nuevo que vamos a traer en el canal, tanto en la página de Facebook, así que vamos a ver qué tal. No sorprende este juego. Como que tarda un poco, ¿no? Contrato de licencia. Ok. Vamos a aceptar, ¿no? Aceptar. Ajá. Cargando noticias, nuevo contenido. Este juego, la verdad creo que no tengo idea de qué año salió. La verdad no me acuerdo. Nuevo contenido, mensaje de desarrolladores, Play Satisfaction Survey. Skins. Ah. No sé cuántos videos voy a hacer con esto de mi primera experiencia. Obviamente lo voy a estar trayendo en un directo igual, pero quiero traerlo todo primero en unos cuantos videos para ver mi experiencia en cada, no sé, modo. No sé. A ver, vamos a aceptar. Comienza una nueva temporada, tu posición se reiniciará. A la madre, o sea, también son niveles esta madre. Final de la temporada. Rituales diarios, completa los rituales. Y el ente te recompensará. O sea, los rituales vienen siendo como desafíos, ¿no? Desafíos diarios, creo yo. Todos los días se genera un nuevo ritual diario. Sí, a huevo. Hasta un máximo de 3 activos al mismo tiempo. En caso de tener ya los 3, los jugadores pueden quitar uno de ellos y reemplazarlo inmediatamente por el nuevo. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ayuda y tutoriales? Vamos a experimentar la ayuda y tutoriales. A ver qué. ¿Cómo se juega, sobreviviente? Ok, hay dos. Como me han comentado que hay dos, ¿cómo se puede decir? Dos equipos, dos bandos o dos maneras de jugar este juego. Tanto como el de sobreviviente como el del asesino. Vamos a empezar con el modo sobreviviente. A ver qué show. No sé, esto me está emocionando. No sé, vamos a ver el modo de juego, a ver cómo nos va. La verdad no sé de qué va. Como les digo, es mi primera experiencia. Y pues veamos cómo nos va, porque ahorita no tengo ni puta idea de lo que voy a hacer. Ahorita nos van a ir explicando el tutorial. Ya en los directos habrá gente que sepa de este juego y me va a estar dando consejos, a ver qué pedo. Vamos a ver, la niebla te da la bienvenida. Dead by the Light es un juego asimétrico en el que hasta 4 sobrevivientes se enfrentan a un asesino sanguinario en una partida. Como sobreviviente, tu objetivo principal es escapar para poder seguir con vida. Nada más escapar a la verga. Puta, me lo pone muy difícil. Prepara el generador. ¿Con qué corro? ¿Nada más camino? Reparar. Nota misteriosa, descubre que estas extrañas máquinas eran la clave de mi supervivencia. Cuanta más luz producían, más cerca estaba de mi libertad. Ok, presta atención, escapar de la partida. Dice, la información del objetivo de la parte inferior izquierda de la pantalla. Cuando se active el último generador, la palanca tendrá energía para abrir la puerta de salida. En la mayoría de las partidas será necesario activar un total de 5 generadores. ¡Hala! Como hace mucho ruido, decimos llamar la atención del asesino, ¿no? Abre la puerta de salida y escapa. Pero ¿cómo corro?
No, aquí no me dice cómo corro. ¿Quién se agacha? Nota misteriosa. Me apareció que reparar esos generadores era la única manera de surtir de energía a la palanca. ¿Qué pasaría si la activase? Abrir vía de escape. Desbloqueado 133. Luego abrimos acá. Ya abrí la puerta. ¿No? ¿Ya la abrí? Oh, entiendo, entiendo. ¿Tengo que dejarlo oprimido o qué? Oh, corazón. Lo solté luego, luego. Era dejarlo oprimido. Es que no me especificaron bien. Bien, ya está. Escapamos. Me gusta esta ambientación. No sé, me gusta esta ambientación. Pruebas de habilidad. En ocasiones ciertas acciones pueden desencadenar pruebas de habilidad. Para escapar con vida hará falta una combinación de habilidad y trabajo en equipo. Si se fallan las pruebas, la supervivencia será mucho más difícil. Ok, repara el generador otra vez. A ver. Fallar prueba de habilidad. Fallar una prueba de habilidad puede retrasar el progreso de la acción que estás llevando a cabo y delatar tu posición al asesino. Presta atención al sonido que indica que una prueba está a punto de comenzar. A ver. Puta. Entonces, ¿qué? ¿Qué hago? No lo puedo reparar. A ver, de este lado. Nota misteriosa. El ente se esforzaba por tenerme siempre en movimiento o al menos distraerme con algo. De cualquier modo, tuve la oportunidad de evitar el desastre y ya no cansé de leer completo. Okay. Ah, ya entendí. Es como la recarga activa del Gears, cabrón. Tengo que picarle nuevamente RB. A ver, vamos a ver. Espero que sí sea. A ver. Está muy difícil. Está muy difícil. Está muy rápido la aguja. A ver. ¿Qué podemos ir a encontrar por aquí? ¿Dónde? ¿Cómo corro? A ver, ¿cómo corro? Señales. Ok. Disparo. No disparo nada. RB. A, B, Y, X. Se agacha. O sea, no corren estas madres. Ah, ya, ya. Corre con LB. Ya la encontré. Canijo, eh. A ver, vamos a reparar. No se puede. Es imposible. Es imposible. Estoy en la misma situación cuando jugué por primera vez Minecraft, carajo. Quiero pensar que esta madre es demasiado fácil y a últimas, se me está complicando, o sea. A ver. Es que no presto atención a la aguja. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No hay nada aquí que pueda servir, algo que... Ok, tengo que ver el generador, a ver si puedo... No, no puedo. No. No hay nada. O sea, no entiendo. ¿Cómo lo reparo, güey? No entiendo cómo reparo el generador. A ver, RB. Espero que no sea con LB el otro. A ver, vamos a ver. Ah, sí, sí era LB, cabrón. Era LB. Pendejo, güey. Yo estoy presionando el mismo. Ay. A ver. Ah, por fin, chinga. Era con LB. A ver, vamos a intentar nuevamente. Ajá. Falta un motor, ¿no? Un motor. Uf, casi se me pasa. Ya está funcionando el cuarto motor. Vamos, 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 vamos. Una vez más, una vez más. Ya está.
Okay. Por fin, carajo. Ay. Sí están. Sí, se me complicó un poco, pero bueno. Ok, el asesino, un perverso asesino cuyo único objetivo es sacrificar a tantos sobrevivientes como sea posible. Intentará evitar que sobrevivas a la partida. Usa todos los recursos a tu alcance para escapar de él. Presta atención al radio de terror o latidos. Te servirá para saber si el asesino anda cerca. Corre, corre, corre. Una vez más mis sentidos resultan claves para mi supervivencia. Si el corazón me martilla los tímpanos, es que el asesino anda cerca. Si veo una, que ya no alcanzo a ver. Audaz. Sigilo. Mantener el sigilo es la mejor manera de no alertar al asesino con tu presencia. Agáchate y muévete despacio para que no te descubra. Ok, agachadito. Nos vemos más bonitos así, bien agachaditos. Che cuervo. Entra a la cabaña del asesino. Opcional, no dejes que te detecte. Ok. Supongo que esta es la cabaña. Vamos lentamente. Una nota firmada con no puedes atrapar lo que no puedes encontrar. Ok, el sótano. Las escaleras conducen al sótano. Quizás ahí abajo encuentres herramientas cruciales para tu supervivencia. Supongo que el sótano está acá abajo, ¿no? Uy, cabrón. Miren nomás esa. Se pose de tortura. Esconderse el asesino. Por desgracia, el sótano es también un lugar donde un sobreviviente corre un riesgo muy alto de que lo atrapen. Escondite, 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 escondite. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Aquí. A ver. Esconderse. Uy, cabrón. No desespere. Pues aún. Aún vivo. No se espere, pues aún vivo. ¿Qué dice? Ay, cabrón. A la madre. Ganchos de sacrificio. Si te engancha el asesino, tus opciones son limitadas. Puedes arriesgarte a intentar librarte del gancho por tu cuenta, pero cada intento fallido reducirá tu salud y acelerará el proceso de sacrificio. A la madre. ¿Y ahora? ¿Cómo escapamos? Intentar huir. He intentado escapar varias veces en gran parte de mi propia insensatez. Eran esperanzas vanas que causaron más sufrimiento del que valía la pena. Ah, cabrón, tiene que llegar a un compañero para salvarte, güey. Estado de salud herido. Los sobrevivientes heridos hacen más ruido y dejan un rastro de sangre que el asesino puede seguir para descubrir su ubicación. Los heridos son mucho más vulnerables a los ataques del asesino. Un golpe más y quedarán en estado agonizante. Encuentra una forma de recuperarte de tus heridas. Bueno, por lo veo aquí hay un pequeño botiquín. Una caja misteriosa, vamos a buscar. Corre, cofre registrado. Recoger. Estas herramientas bastarán, aunque no sean más malas. Que aunque no sean, son más que malas réplicas. Han intentado aprovechar todas las ventajas de mi alcance para subir en esta condenada pesadilla. Y luego, ¿cómo me curo? Ok. Mames, sí está cabrón esto, ¿eh? ¡Hala! Supongo que ya estamos al 100, ¿no? Ok. Uy, sí está muy cabrón esto, ¿eh? ¿Qué es esto? Estamos a la. Ah, botiquín todavía. Nada más se puede utilizar una vez, ¿no? No mames, está muy cardíaco esto. Pues bien, vamos a correr. Oh. Tengo que ir
cautelosamente en sigilo. Escucho pasos. Ah, son los míos. bien, continuamos. ¿Cuál es? Ay, cabrón, agarraron a uno. Rescate de sobrevivientes, el asesino atrapado y colgado a otro sobreviviente. Rescátalo antes de que vuelva. A ver. ¿Dónde está el asesino? Vamos por el asesino. A ver, vamos a salvarte. Colgar. Curar a otros. Aunque el sobreviviente ya no corre peligro inminente, sus heridas requieren atención. Los sobrevivientes pueden curarse entre ellos sin necesidad de objetos especiales, pero los botiquines ayudan a acelerar el proceso. Oh, ok, es más rápido. Curar. Pendejo, la cagué. Se me olvida que tengo que utilizar el EV. Es un desmadre ser sobreviviente, ¿eh? Ya veremos cómo nos va en modo asesino, cabrón. Porque, ala, es que es un chingo de desmadre esto del modo sobreviviente. A ver, trabajo en equipo. Como sobreviviente, el trabajo en equipo es crucial para salir victorioso de una partida. Colaborar con los demás ayuda a reparar generadores más rápido y a curar a los heridos. Bien. Ok, pues ya está. Vamos a ayudar. Vamos a ayudarlo. Bien. Me cuesta todavía que la aguja caiga directamente en la barra más choncha. A ver, intentemos nuevamente. Perfecto, ya está. Uf. Escapar de la partida, dice. Presta atención de la información del objetivo en la parte inferior izquierda de la pantalla. Cuando se active el último generador de la palanca tendrá energía para abrir la puerta de salida. En la mayoría de las partidas será necesario activar un total de 5 generadores. Ok, ya estoy entendiendo cómo está el asunto. La trampilla, dice. Además, ha aparecido una trampilla en algún lugar del mapa. No se abre por su cuenta hasta que solo queda un sobreviviente en la partida. No, man. Está muy cabrón, ¿eh? Hay mucha desventaja. Hay mucha desventaja. A ver, vámonos. Entonces ya está esta madre. La pinche trampilla, ¿dónde estaba? Abrir vía de escape. Bien, bien, ahí está. Ay, cabrón. No creí que fuera un poquito complicado esto, ¿eh? Sí tiene su... su extraña forma de jugar. Nunca había visto un juego algo así, la verdad que no. Tutorial de sobreviviente completado. Felicidades por completar este tutorial por primera vez. Puntos de sangre acumulados 25,000. Ah, la madre, tutorial del asesino. Pues ahorita vamos a ir por el tutorial del asesino, chicos. Así que pues vamos a terminar el video por el día de hoy. Y voy a estar subiendo obviamente el siguiente, que es el tutorial del asesino. Y espero que lo sigan. Así que si les gustó el video, dejen su like. Un consejo que gusten darme, también me dejen un comentario. Si igual lo has jugado, dime tu experiencia de este juego. Y comparte el video para que lleguemos a más personas, ¿sale? Bueno, me despido, chicos. Yo soy BioRockstar y nos vemos en live. Bye.